Aunque lo parezca, esto no es un camping, sino una acampada protesta. Son los miembros de la Asamblea de Movimientos Sociales de Vigo. Está integrada por varios grupos y desde este fin de semana viven en los jardines de la calle Montero Ríos. ¿Allí se quedarán? Mientras la Junta de Galicia y el Concello no se pongan en contacto con nosotros y nos atiendan. Y atiendan nuestras reivindicaciones. El objetivo es dar visibilidad a la problemática que padecen numerosas personas con nombres y apellidos. Lo primero, la demora en las ayudas. Pedimos que más asistencia social, porque cada vez hay menos, luego hay muchos de baja y cada vez nos sentimos más desatendidos. Tardan 11 meses, tardaron en darme a mí 37,80 de risga. Bueno, sus baremos van por donde les da la gana y eso también habría que verlo, pero en principio las demoras, el colectivo Imán, que estamos con el coso de serenos en la calle, siguen sin darle ninguna opción ni oportunidad ni nada, y todo eso tienen que verlo. Critican que la Xunta se retrase en el pago de la renta de integración social de Galicia con la disculpa de reclamar más documentación. Acusan al alcalde de dar una imagen falsa de Vigo y de derrochar recursos en asuntos superfluos. Las demoras en sanidad, tenemos aquí dos compañeros que llevan esperando 3 años para operarse, de obesidad mórbida, uno es el balón gástrico que tienen que ponerle, es un hombre que ya le cuesta muchísimo moverse. Hoy marchó porque precisamente tenía vez con la asistenta social y el otro 3/4 de lo mismo. Critican el cordón policial de antidisturbios preparados para cargar contra estos colectivos en la manifestación celebrada el pasado sábado y aseguran que la realidad es que la ciudad tiene 390 policías locales y 17 trabajadores sociales, muchos menos que la media estipulada por habitante. Los campistas dan las gracias a los hosteleros de la zona por la ayuda que les prestan a diario para poder subsistir. Esperamos que los dos, tanto Concello como Xunta de Galicia, por lo menos se dignen a hablar con nosotros y atiendan nuestras peticiones. Bueno, aquí instalaciones nada, ¿no? Las tiendas. Nada. Vamos a por turnos. Los baños usamos los que nos dejan los locales, estamos teniendo suerte, no nos están poniendo ninguna pega. Para estar un poco con nuestras casas, le pedimos que nos carguen un poco el teléfono, porque si no también estamos descomunicados con nuestras casas. Desde el Concello y la Xunta no han hecho declaraciones al respecto.